Avui som a l'estadi municipal de Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet, on hi juga la Fundació Esportiva Grama. I estem amb el seu president. Senyor Antonio Morales, què tal? Tal, com estem? Molt bé, com estàs? Un placer estar contigo. He hecho un chaval de 17 años. 17 no, pero 20 sí, que son o más de 20 los que llevas ya en el fútbol. Empezaste con la Gramenet, pasaste por el fútbol base de español, ahora en la Fundación Grama, mucho, o sea, toda una trayectoria, ¿eh? Y 8 años en el fútbol escolar. 46 años hago ahora. Imagínate. 46 años, sí, sí. Y de golpe y porrazo decides empezar de cero y crear un club de cero como es esta Fundación Deportiva Grama. Me hubiese gustado recuperar la U de Gramenet, que fueron 23 años, pero claro, un club cuando desaparece, no las siglas, que las siglas siempre estarán dentro de nuestro corazón, pero cuando desaparece toda la esencia del mismo, exceptuando, digo, las siglas, pues tienes que iniciar una cosa con un colorido muy parecido como el azul y blanco y dentro de una ciudad como Santa Coloma, que es la que me llevó para hacer de nuevo ese doble esfuerzo y doble trabajo. Es empezar de cero y dices, manteniendo la esencia de lo que era la Unión Deportiva de Gramenet, pero aquí le pones la palabra fundación. Y ya de por sí es una declaración de intenciones, ¿eh? Sí, la fundación es como hacer que una cosa se inicie de nuevo y después pues beneficiar muchos chicos de los que aquí tenemos. En un año con otro hemos tenido cerca de los 700 niños con 36 nacionalidades distintas y aparte pues con cohesionar todo esto con sus religiones, sus culturas dentro de las etnias cada uno de las que ha venido cada uno aquí. Es espectacular, además es ¿no? ver toda esta gente, todos estos niños. Pero claro, hay tres puntos. El primero, el deportivo. Sí. Y el primer equipo, dices, ostras, es que, pues mira, empezó en cuarta catalana y actualmente está ya en tercera división. Eso ya es un éxito brutal, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, por lo tanto, el primer éxito es el deportivo de, a pesar de todo esto, se consigue que también sea un equipo competitivo. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también los valores que esta fundación, al margen de los que tiene la U de Gramenet, es que son muchas cosas. Por ejemplo, como te he dicho antes, cohesionar toda esta integrar y cohesionar a todos los grupos emigrantes que han venido de todos los lugares del mundo, que han aparecido por Santa Coloma y nosotros hemos tenido que desde el deporte, que es el mejor, lo mejor para que los chicos se sientan a gusto, porque mire, cuando un chico, sea donde sea, de aquí, o de Guinea, o de Noruega, cuando marca un gol, se abrazan los 11 restantes. Pero eso también se contagia a la grada, con los padres, se abrazan los padres. Quiere decir, que el deporte en sí, no digo el fútbol, cualquier otro deporte, creo que es el mejor aparato integrador que pueda haber, no hay otro. Ese mensaje de que todo el mundo en Santa Coloma pueda tener un sitio donde jugar, independientemente de su calidad, porque es lo que ¿no? Hay ese punto competitivo, pero también está el formativo de enseñar valores. Acogemos de la A a la Z todo tipo de jugador, ¿no? Ese es el valor que da este equipo. Sí, sí, sí. Hay aquí chicos que tienen una proyección futbolística que es extraordinaria, y hay otros que participan las mismas horas, pero con distintos equipos y distintas categorías. Cada uno, ya le posicionamos cada uno donde le pertenece deportivamente. Pero la ilusión está repartida para todos ellos. Y le añadimos un tercer ingrediente, y es el inclusivo, además, ¿no? Y hay un equipo inclusivo. Tenemos tres equipos inclusivos, uno directo y otro de asociaciones de aquí del Barcelona en Nord. Creo que cuando vino Vicente del Bosque aquí nos puso pues en órbita. Y vimos que el fútbol inclusivo, no hay un jugador de fútbol con más ilusión que la plataforma que tenemos de los chicos que participan en el inclusivo. No hay más ilusión, no he visto más ilusión, ni en el primer equipo mío, ni en el alevín, ni en el infantil. No he visto más ilusión que tienen estos chicos que juegan en el inclusivo, no lo he visto en ningún otro jugador de las distintas categorías. No sé la ilusión que tendrán ellos, pero la de usted, después de tantos años, sigue hablando con ilusión y pasión de este club y eso es maravilloso. Vamos a hablar, vamos a conocer un poquito más todo este club, todas estas partes, sí, y también su trayectoria, ¿no? y recordar los años gloriosos que ha habido aquí, que a ver si van a volver. Pero nosotros, entre medias, mientras esperamos a conocer todo esto, lo que haremos es ver goles y ver los gols que hi ha hagut a la tercera divisió en el seu subgrup 5A.